Hey, ¿cómo van? Hoy vamos a hablar del programa Tu Plus, el programa Tu Plus que pertenece directamente al grupo Aval. ¿Qué podemos lograr con este? ¿Qué bancos están dentro de este programa? ¿Qué diferencias tiene versus otros programas, digamos, de puntos? ¿Qué nos puede llegar a ofrecer? ¿Qué podemos llegar a canjear? Y todas estas cuestiones. Este es de esos videos que a mí me parece sencillos, que muchas personas ya saben qué es esto, cómo funciona todo esto. Sin embargo, oh sorpresa, en los videos en los que yo pienso esto, muchas veces mucha gente me comenta: no, Checho, muchas gracias, la verdad no sabía que esto funcionaba así, esto así. Entonces, pues, por eso hago este tipo de video. Pero bueno, amigos, antes de empezar, recuerden que ya estamos a punto de llegar a los 20 mil suscriptores y sería muy chévere, como dije en el video pasado, una alegría currambera si llegamos a los 20 mil suscriptores antes de que finalice el año. Así que suscríbanse, si no se han suscrito, háganme el favor y respetan, porque es que ya estoy cansado. Mentiras, vamos ahora sí a empezar con este video. Bueno, estamos por aquí en la página directamente de Tu Plus. Como les dije en un principio, esta página es del Grupo Aval. Aquí, que si encontramos caja, banco, caja social, que si la vivienda, que si este, no, solamente está el Grupo Aval con el Banco Bogotá, el Banco de Occidente, el Banco Popular y el Banco Abevillas. Cualquiera de las tarjetas que tengamos dentro de estos bancos pueden llegar a entrar dentro de Tu Plus, que ya vamos a mirar. ¿Qué es lo que nos ofrece? Primero, viajes. Esto, digamos, haría competencia con Life Miles, pero no se compara. Obviamente es, digamos, mejor Life Miles. Luego, abono. Esto me parece muy chévere y es que hay algunos puntos, digamos, en un futuro. Esto también, digamos que es una serie, si no estoy mal, creo que ya hemos hablado de otros programas de puntos. Si no, pues van a venir todos los demás en futuros videos. Y es que, digamos, existe Davi Puntos, que es de Davivienda. Sé que mucha gente dice: no, es que Checho le paga Davivienda esto. No, amigos, es que es porque tengo tarjeta ahí desde hace mucho tiempo, entonces tomo esto como ejemplo. Pero entonces dice: convierte tus puntos en dinero. En Davi Puntos esto no se puede hacer. En Davi Puntos yo canjeo los puntos por Rappi Pay, o bueno, por Rappi, en Rappi Puntos, y termino comprándome un pollo asado. Entonces, aquí lo bueno es que sí nos permite tomar esos puntos y canjearlos directamente para que aplique a la deuda de nuestra tarjeta y así pagar menos. Luego, gran sorteo Tu Plus, gana hasta 50 millones de pesos. Es otro tema. Disfruta los mejores descuentos y sigue acumulando puntos Tu Plus. Como ven, tiene una alianza con Jumbo, donde nos dan un 25% de descuento. Y aquí, adquiriendo una tarjeta de crédito de los bancos Aval, automáticamente eres parte de Tu Plus. Como les digo, cualquier tarjeta de bancos Aval entra directamente dentro de este programa. Luego, ingresar a Tu Plus es muy fácil. Utiliza tu clave móvil o clave portal bancario y disfrutar de tus puntos. O sea, no es necesario como registrarnos primero acá y luego pedir tarjeta, no, es como ya, pedimos la tarjeta, ya, si usted tiene una tarjeta de esos bancos que mencioné en un principio, ya pueden entrar como tal a esta plataforma y canjear sus puntos en caso de que pues ya tenga, ¿no? Tienen que hacer compras para que les den puntos, si no, pues ¿cómo van a ganar puntos? En tu cuenta encontrarás todos los movimientos de tus puntos, acumulación, vencimiento y mucho más. Bueno, aunque para muchas personas sea obvio, para otras no, así que voy a explicar este punto, y es que ¿cómo ganamos puntos? Fácil y sencillo, tenemos que hacer compras con nuestras tarjetas. Luego, ya tenemos puntos porque ya hicimos compras. Obviamente solo aplica tarjeta de crédito. Para que me pregunte: Checho, yo tengo cuenta de nómina en Banco Bogotá, digamos. Pues no, tiene que ser tarjeta de crédito sí o sí. La tarjeta de débito no funciona para esto. Luego, inicia sesión como tal en esta plataforma. Y luego pues ya podemos canjear, que ya les voy a mostrar en qué podemos canjear. Pero bueno, como saben, cualquier tarjeta de estos bancos nos ayuda como acumular. Como ven acá, según el banco y según la tarjeta, nos van a dar una cantidad de puntos. Entonces, la tarjeta más básica de Abevillas nos da un punto, que es la clásica, por cada dólar facturado. Que si quiere decir que yo tengo que tener mi tarjeta en dólares o hacer pagos en dólares, no. Lo que ocurre es que el dólar tiene un valor, lo que hacen es pasarlo al peso colombiano, que ahorita está un poco complicado esto, y según eso nos van a dar una cantidad de puntos. Luego, la facilísima de Abevillas nos da un punto, pero bueno, vamos a tener solamente en cuenta la que menos nos da y la que más nos da. La que más nos da en este caso es la que, no alcanzan, ustedes ven acá, aquí, por aquí está, ahí, la Black, nos da 2 puntos. Luego, en Banco Bogotá lo mismo, pero pues acá no hay una que nos dé un punto también. Digamos en Abevillas hay 2 que nos dan un punto. En Banco Bogotá solo hay una, que es la clásica. Luego está la Gold con 1.5. Y finalmente hay 2, bueno, hay 3 más bien, que nos dan 2 puntos. En este caso pues tenemos a la Platinum, a la Signature y Black, y a la Infinite. Entonces estas 3 nos dan 2 puntos por cada dólar facturado. Muy bien, 2 puntos. Luego, Banco de Occidente, tenemos 1 punto en la clásica y la máxima Black. Bueno, esta ya se parece muchísimo a la Abevillas. Y finalmente la Banco Popular, 1 punto la clásica y 2 puntos la Signature y Black y la Platinum. Como ven, esta también se parece, digamos, hacia el lado de como tal Banco Bogotá. Estos dos bancos se llegarían a parecer bastante en este sentido. Aquí hay algo que pues habría que preguntarle directamente a los bancos Aval, o al banco al que pertenezcamos, o directamente a Tu Plus, y es que dice: la acumulación para clientes del Banco Popular es en pesos colombianos. Como ven, asumiendo una TRM promedio de 3 mil pesos por dólar. Esto estaría súper chévere porque
entonces cada dólar sería 3,000 pesos. No sé si esto lo hayan actualizado porque no hice fecha de actualización, pero entonces digamos que podríamos decir que dentro del programa de Tu Plus, el banco que más nos convendría sería el de Banco Popular, porque si toma una TRM de 3,000 pesos, pues por cada 3,000 pesos nos darían un punto, mientras que las otras, según entiendo acá, pues toma el TRM del día, que para efectos de estos días que están pasando, ya casi estamos en 5,000 pesos por dólar, así que nos convendría a la larga más el Banco Popular. Luego, continúa acumulando puntos por utilizar productos y servicios o presentar clientes nuevos si eres cliente del Banco Avellas. Recuerden, como que el Banco Avellas tiene una especial referida, ahí ya tendremos que hablar con el Banco Avellas, pero solamente con el Banco Avellas. Ten acceso a las mejores preventas para comprar boletos de eventos y conciertos. Bueno, esto no sé qué tiene que ver, porque esto ya es directamente del Grupo Aval, no tanto de Tu Plus. Luego, disfruta los mejores descuentos por ser tarjeta viente de los bancos Aval y aprovecha las asistencias gratuitas. Pero bueno, esto ya lo venden como en general sobre las tarjetas. Pero bueno, ¿en qué podemos redimir todos los puntos? Bueno, aquí están todas las categorías. Primero, viajes Tu Plus, ya vamos a ver. Experiencias Aval, abono como tal, como les decía, para directamente abonar a la deuda a nuestra tarjeta de crédito. Puntos Rappi o Rappi Puntos, o si creo que se llamaban así. Esto también está pues en otros puntos, como les digo, en otros programas de puntos, pero pues es chévere también que esté acá. Se llama Rappi Créditos, ahora que recuerdo. A la hora de la verdad, pues para los que pidan Rappi les puede llegar a servir. En el catálogo, que esto ya lo vamos a ver también, Amazon, compra con tus puntos o a través de nuestra extensión. Esto también es muy chévere, aunque para esto sí hay que tener una buena cantidad de puntos. Pensiones voluntarias, hay un abono a la cuenta de pensiones voluntarias de Porvenir, ojo, Porvenir, y podemos llegar a participar en sorteos de hasta 50 millones de pesos. Bueno, y aquí está como la especie de rifa, pues es el sorteo. Al final les voy a mostrar para cómo canjearlo por viajes y otras cosas, así que tranquilos, ya vamos para allá. Luego, entonces, podemos participar cada 500 puntos una oportunidad. Cada 500 puntos nos da, por así decirlo, una boleta para participar en este sorteo. Entonces, solamente tenemos que ingresar y, como tal, ahí de una vez adquirir como tal nuestras boletas cada 500 puntos. Y un ganador se lleva 50 millones de pesos, otro ganador se lleva 10 millones, 20 ganadores se llevan 2 millones de pesos y 30 ganadores se lleva cada uno de ellos 1 millón de pesos. Luego vamos por aquí a los abonos y vamos directamente a tarjetas de crédito. Entonces aquí es donde, en caso que tuviésemos puntos, los podemos llegar a canjear. Obviamente, ya inicié sesión en una cuenta. Como ven acá, en esta cuenta se tienen 791 puntos y lo mínimo para redimir son 2,000. Entonces, digamos, en caso de que tuviéramos, pues aquí seleccionaríamos los 2,000 y nos diría a cuánto equivale. En este caso no me deja, pero pues como ven, es algo bastante sencillo, es algo bastante fácil. Es solamente seleccionar que, pues obviamente, es abono a tarjeta de crédito de ustedes del Grupo Aval. No se puede a otros bancos. No es como que, ay, yo quiero pagar mi tarjeta de Davivienda con los puntos Tu Plus. No, solamente del Grupo Aval. Que si se puede de un banco para otro, es decir, dentro del Grupo Aval, digamos, a Bebillas ganamos puntos, pero tengo una deuda en Banco Bogotá que quiero abonar allá. Efectivamente se pueda desde que esté a su nombre como tal. Luego por acá, ahora sí, vamos a ir a redenciones y vamos a ir a catálogo. Aquí en catálogo es donde vamos a encontrar el meollo del asunto, que posiblemente ustedes vieron algo de todo esto en la sección, o bueno, la sección no, en la foto de la miniatura. Y es que aquí lo que no haya es porque está muy loco. Como ven, podemos canjear por cuchillos, por ollas a presión, freidoras, quitar desde picnic, hay tecnología también, como ven, diadema gamer, parlante hielera, audífonos inalámbricos, batería portátil. O sea, aquí lo que no haya es porque no existe directamente. O sea, podemos canjear por muchísimos artículos. Obviamente, si no estoy mal, creo que no hay teléfonos celulares. A ver, vamos a entrar a la parte de tecnología y vamos a encontrar los más caros. Vamos a ponerlos. Bueno, sí hay celulares. Está acá el Redmi 9A. Obviamente no hay, digamos, que iPhone o cosas que estén muy caras, por dos cosas. Una, no es como por ser tacaño o algo así, sino que realmente, si el banco pone aquí iPhone o Samsung, pero de las categorías más altas, de las gamas más altas, el S22 y todas estas cuestiones, pues obviamente el teléfono, los puntos será como 2 millones de puntos por esto. Así que pues comprendo que no tenga productos tan altos en valor monetario. Obviamente pues hay cosas chéveres como esta tablet, hay una silla gamer que son 63 mil puntos, súper chévere, y pues ya cada uno puede llegar a elegir. Que si nos dan completamente gratis y tenemos esta cantidad de puntos, las cosas, efectivamente, nadie lo dude, no es como que no nos van a dar eso, tenemos que poner un excedente, no, tenemos esa cantidad de puntos, listo, entramos aquí, que si le vamos a comprar acá, listo, tenemos que darle aquí comprar con los puntos en caso de tenerlos. Como ven, a mí no me deja realizar esta redención, puesto que pues no tengo esa cantidad de puntos. Obviamente, que si hay más cosas, claro que hay más cosas, bonos en Éxito, en Merkeo, recargas de celular en Jumbo, las ollitas, las sartenes, las ollas que hay por acá, el set de sartenes, que si la freidora, un bono también para Toto, que si una vajilla,
parrilla, o sea, acá hay más que nada cosas para cocina, pero pues yo voy por mi ollita, ¿ya? Pero bueno, ahora sí vamos a la sección de los viajes. Como les venía hablando, pues obviamente, digamos, a mí de entrada me parece mejor Live Miles, pero lo feo en cuanto a Tu Plus es que pues tenemos que convertir los puntos de Tu Plus a el programa de millas de Live Miles. Entonces, pues eso a mí la verdad no me atrae mucho, porque a la larga, digamos, acá tenemos 791 puntos, vamos a ver si me deja. Ah, solo permite múltiplos de 1000, pero digamos que a la larga terminamos perdiendo haciendo la conversión y toda esta cuestión, así que no me atrae mucho convertirlo a Live Miles. Si a alguno le atrae, pues lo puede llegar a hacer a través de aquí, simplemente las redenciones y a millas. En mi caso, bueno, le va a dar a viajes, para que veamos pues toda esta experiencia que hay detrás de redimir tu puntos, tu plus, más en más que nada en viajes. Pero bueno, por aquí lo que encontramos es, en la parte de arriba, vuelos, vuelos más hotel, hoteles, buses, paquetes, auto, experiencias, trenes, cruceros, Disney. Bueno, a mí esto me encanta porque no solamente es como que, ay, yo quiero un vuelo y ya, no puedo canjear nada más que no sea un vuelo. No, también tenemos todo esto acá. Digamos que ustedes compraron, ustedes tienen sus puntos Live Miles y adquirieron el vuelo a través de los puntos Live Miles. Pues bueno, dicen, lo que voy a hacer es, voy a tomar aquí en Tu Plus, más bien los hoteles. Entonces, le damos aquí hoteles y vamos directamente a buscar en dónde, la fecha y la habitación. O sea, si son varias habitaciones, cuántos niños, etcétera. Entonces ya saben. Digamos que aquí lo podemos cambiar y voy a poner que sea en Medellín, porque yo estoy en Bogotá, entonces es un poco trampa hacer esto. ¿Para cuántos adultos? Digamos que sea solo para mí, estoy solita. Y le damos buscar hoteles con pago en línea y esperamos a que cargue como tal. Listo, por aquí ya me cargó y dice que no hay disponibilidad. Bueno, esto menos mal me pasa, para que vean que pues no todo es color de rosa y no siempre vamos a encontrar cosas. Pero pues vamos a darle a hoteles nuevamente. Ya cambiamos, ahora sí vamos a poner Bogotá. A ver si de pronto en Bogotá hay Bogotá, listo. Y vamos a poner un adulto, listo, las mismas fechas. Buscar hoteles, a ver si nos... bueno, creo que está fallando como la página. Bueno, ahora sí como que está cargando, buscando hoteles en Bogotá. Vamos a ver, dice, ah bueno, acá ya aparecen DC Feria Hotel Bogotá. Aquí nos aparecen como tal las tarifas, entonces digamos que vamos a elegir este de acá, Lancaster House. Vamos a darle seleccionar y vamos a ver cómo funcionaría toda esta cuestión. Y es que dice 7 noches, 2.207.000 pesos. Obviamente aquí ya está para poner todos nuestros datos. Tarifa total por noche 315.385. Y dice que podemos canjear un monto mínimo de 1000 pesos como tal, en cuanto a tarjeta de crédito. Y la cantidad mínima, pues vamos a iniciar sesión para ver cómo nos aparece al momento de canjear los puntos. Bueno, ya inicié sesión, pero me sigue apareciendo de la misma forma. Y según ley, esto nos aparece al final de la compra. Entonces ustedes lo que tienen que hacer aquí es directamente venir y seleccionar. Entonces, como ven, en la parte de 7 noches, que es la cantidad de tiempo que uno puede llegar a elegir como tal, pues dependiendo de lo que ustedes deseen, yo elegí esas fechas. Ustedes aquí arriba lo que hacen es seleccionar y mover esto para canjear la cantidad de puntos. En esta cuenta hay 791 puntos y si yo lo muevo, como ven por aquí arribita, me sale. O sea, yo estoy aquí, me cuesta 2.450. Tengamos en cuenta que 791 puntos prácticamente no son nada. Y si lo muevo, me estaría descontando 6.000 para 40, 16.000 pesos más o menos por 791 puntos. Aquí sí entra el punto en el que, digamos, en el catálogo podíamos canjear solamente con puntos sin necesidad de pagar, pero aquí sí tenemos la necesidad de directamente pues pagar un saldo en pesos colombianos, que es nuestra moneda, directamente, y ya otro saldo con puntos. Pero ahí directamente nos aparece en todas partes cómo podríamos llegar a canjearlo y cuánto tendríamos que llegar a pagar. Y pues obviamente es todo lo que engloba los viajes, ¿no? O sea, no solamente es que si algo en Bogotá, que si algo en Medellín, no, es todo lo que engloba los viajes. Estos son como experiencias y aquí nos tira directamente eSIMS para Europa, Estados Unidos, México, en caso de que vayamos a viajar, pues también lo podemos canjear directamente con nuestros puntos Tu Plus. Ahí ya cada uno decidirá. También podemos hacer paquetes, que no solamente el hotel, sino el vuelo más el hotel. Todo esto lo podemos hacer en esta plataforma de Tu Plus. Pero bueno, esta fue como una explicación a grandes rasgos. Ya cada uno tendrá que entrar, que si se va para Londres, que si se va, bueno, ahorita que ya no piden visa, excelente, genial. Pero bueno, que si me voy para Reino Unido, para Inglaterra, para donde sea, para Rusia, el que quiera irse por allá, pues cada uno tiene que entrar y mirar pues qué puede llegar a canjear, o directamente en Rappi, o que si quiero una olla porque se me dañó la olla de la casa, pues ahí directamente ya entran y lo canjean. Pero bueno, amigos, eso ha sido todo, espero les haya gustado este video. Recuerden suscribirse, darle like a este video y sobre todo suscribirse nuevamente, porque estamos a punto de llegar a los 20.000 suscriptores, así que sería muy genial por allá, los espero. Nos vemos, chao, chao.